Del Mundial eh, estabas presa en la cárcel de Devoto? De Devoto, sí. En un momento llegamos a ser 1.200 las mujeres eh, presas en Devoto. Cuando fue el Mundial, eh, fue en junio del 78. En marzo del, de, de ese mismo año, o sea, tres meses antes, eh, fue la masacre del Pabellón 7 en, el, en, en Devoto, donde murieron 64 presos. Eh, nosotros estábamos, eh, digamos, eh, eh, fue un día escalofriante para, para nosotras este, y para todo el penal, ¿no? Pero quiero decir que esas eran las condiciones en las que estábamos eh, todos, los presos comunes y los políticos, en una cárcel bajo control militar en una época donde los militares estaban eh, masacrando no solo en las cárceles eh, en los centros clandestinos sino también eh, mataban dentro de las cárceles legales no por un lado eh, nos sentíamos la emoción de la gente y sentíamos nuestra propia emoción con, con, ante el, que jugar a Argentina y entonces eh, si bien teníamos muy bien claro que el triunfo podía era como un espaldarazo a los militares. Eh, también queríamos que Argentina en un rincón del corazón ganara. ¿no? Los guardias tenían en nuestro pabellón, yo estaba en un pabellón de, habría unas 30 mujeres, y, y había una sucesión de pabellones. Eh, Así que ellos estaban con Sof en su oficina del, a del, antes del primer pabellón y con la radio a todo volumen. Entonces, por supuesto no escuchábamos las alternativas del partido, pero sí los goles. Y con esos goles era una cosa muy... Quien no todos actuábamos de la misma manera, yo no me acuerdo si grité o no grité, pero sé que hubo compañeras que gritaron en los goles argentinos porque te salía del corazón, más allá de, 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 de toda consideración política, ¿no? Sí. Es decir, bueno, eso fue.